Las autoridades mexicanas capturaron a cuatro sospechosos del fallido atentado en contra de la alcaldesa de Matamoros, Norma Salazar, cuando llegaba a su casa. Los detenidos dicen que el ataque fue por error porque confundieron la caravana de Salazar con la de delincuentes enemigos. Pero la presidenta municipal, que resultó ilesa, afirma que los pistoleros sí la trataron de matar. Vamos a ver. Leticia Salazar Vázquez, alcaldesa del municipio de Matamoros, en Tamaulipas, sufrió un ataque a balazos cuando circulaba en su vehículo blindado por la zona centro de la ciudad que ella misma gobierna. Se registró una alerta en el C4 de Matamoros, donde se señalaba una agresión al convoy de la alcaldesa de Matamoros. Varios impactos quedaron marcados en los vehículos donde viajaba la alcaldesa y sus escoltas, quienes también fueron atacados por dos autos que desde el interior abrieron fuego. Tras el ataque, la alcaldesa no resultó herida, solo con crisis nerviosa, tampoco sus escoltas, por lo que fue trasladada de inmediato hasta la alcaldía para ser resguardada. Hace unos días, la alcaldesa había pedido la intervención del gobierno federal para reforzar la seguridad debido a la ola de violencia. Son de distintas cosas que pasan en materia de seguridad, que todos los días estamos luchando, enfrentando distintas circunstancias. A través de un comunicado, la Policía Federal informó que cuatro hombres armados que viajaban en un vehículo sin matrícula fueron aprehendidos al encontrárseles varias armas largas. Los detenidos refirieron haber participado en el atentado contra la alcaldesa. Ellos señalan que estaban pensando que estaban llegando gentes de otros municipios para de otro grupo delincuencial y que por eso habían atacado a la alcaldesa. Hace unos días, 14 policías federales fueron detenidos acusados de secuestro de un empresario de Matamoros. 13 de ellos ya fueron enviados a prisión. La alcaldesa de Matamoros ha estado en el ojo del huracán tras recibir severas críticas porque elementos del cuerpo élite de policía que ella creó se encuentran siendo investigados por la desaparición de cuatro jóvenes, 3 de ellos norteamericanos y un mexicano. En Ciudad de México, Alejandro Roldán, Univisión.